más entretenimiento. Actor, coreógrafo, comediante y conductor, participando en más de 15 obras musicales, así como presentaciones personales. Él es uno de los personajes más representativos de nuestra televisión nacional. Su experiencia lo dice todo, con más de 41 años dentro del mundo del espectáculo. En sus diferentes géneros y el éxito obtenido, hacen de Mayito un artista respetado y consolidado. Él es nuestro querido anfitrión, Mario Besares. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les da mucho gusto que nuevamente nos veamos en esta loca divertida cafetería que se llama... Tenemos estudio lleno, señores, con este público precioso. Chequen ustedes nada más. Estamos verdaderamente, pero hasta el tope. Sí, fíjense nada más, fíjense que desafortunadamente se quedó gente afuera, caray. De todos los que están ustedes aquí, se quedó el doble afuera. Afortunados ustedes de estar aquí con nosotros. Pero el que no esté prendido haciendo todo lo que les pidamos, vamos a tener que prescindir de ustedes y cambiar el público. ¿Quieren eso? ¿Quieren que los cambiemos? Entonces, el señor no está gritando ni está haciendo nada. Levanta las manos, haz algo por lo menos. Por él, quítenme al público, por favor. Vámonos. Ok, está bien, vamos a dar otra oportunidad. Dice Mayito, voy a cumplir años y quiero una foto contigo, Morito, Ruli y Ninjarín. Acábatelo en el 6. Claro que sí, mi vida linda, claro, por supuesto. Hoy cumplo 15 años y quisiera una foto con los más guapos. Mayito y George, órale, acábatelo, programa número 1. Quiero foto con todo, acábatelo. Claro que sí, por supuesto que sí. Nos vamos a tomar fotografías y demás, señores, porque hoy es lunes, lunes de esta loca divertida cafetería que se llama... Mira, hasta las escaleras está lleno esto, qué bárbaro. Qué chulada, de veras. De verdad que es un gusto tenerlos aquí este lunesito maravilloso. Es más, voy a subir. Sí, pues ¿por qué no? Cosa. Me van a cargar y me van a pasar hasta acá, así, hasta acá. ¿Ok? Voy ahí yo tiesecito, y ustedes por arriba me van a pasar por acá. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? El toque. Espérame. Es que si gritan ustedes no lo voy a oír, dígame. Qué bueno que viniste, acábatelo, mi vida. No me había dado cuenta. ¡Qué padre! Eso. ¡Venga de ahí! ¡Claro que sí! Así es que empiecen a cargar. ¡Ándale, ayuda! Para que me pase por allá. ¡Órale! No se puede. Señor, lo veo muy serio. ¿Lo trajeron a fuerza o qué cosa? ¿Todo bien? ¿De dónde viene usted? De Escobedo, me parece más excelente. Hace medio frío en Escobedo. Ahorita está la casa del venado con la blanca ahí en Escobedo. Muy padre. ¿Cómo estás, Miguel Ninjarín? Qué gusto. Oye, se papeó el papá de Chicken. Qué bárbaro. Bueno, más cuántas bandas. ¿Por qué no se levanta, señora? ¿Por qué no se levanta, señor? Te estoy viendo. Vas para arriba, órale. No se hagan, órale. Van para arriba. ¿Cómo se hagan? Órale. Te estoy viendo. Voy por ti, ¿eh? Ándele, qué diferencia. Ok. Vámonos inmediatamente, señores. Vamos a empezar aquí porque tenemos sorpresas sensacionales. ¿Cómo estás, amigo? Hola, preciosa. Hola. ¡Oiga! ¡Parate, floja! ¡Oh!
mi público presente, ¿qué es de Majito? Párale. Mi público que es de Mayito. No. Dijiste mi público presente. Mi público. Señor, es que mire cómo es este ambiente que está aquí, acábatelo. A ver. Quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes vienen a ver al guardia? Sí, vienen, hombre, ahí de pasadita. Ven a Snoopy, a Chocolove. No sé. Ay, sí, fíjate que lleva razón. ¿Cómo le fue el viernes? ¿Qué nos trajo de allá? Le traje un alacrán. Andaba en Durango. Ok, señores, ¿están listos para divertirse? Abróchense los cinturones porque sabes que es... ¡Comenzamos! Venga de ahí.
con chile. ¡Dale! ¡Venga todos! Yo moré, pero de mi novia fue por ti. Sus piernas son como un par de carricitos. Cuando a la fiesta la llevo a bailar. Sus piernas blancas se parecen quebrar. Let's go. La gente lo canta, tenemos casa llena.
el pato King Kong. No se equivoquen. No se equivoquen. El pato de la laguna. Al parecer hoy se escapó. Ya se escapó. Hoy se escapó. Calma, nombre. ¡Que se suba! ¡Que se suba! Va a estar. Va, sí. Lo que el público pida. Fíjense, vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a bailar aquí, luego bailamos el challenge de Chocolop y luego nos subimos. ¿Les parece bien? Suéltala, Mireles, y dice. Damas y caballeros pendientes, mira que por ahí anda el pato picón. No se equivoquen, no se equivoquen. El pato de la laguna. Al parecer hoy se escapó, ya se escapó, hoy se escapó. Mitad de este lado, pásenle para allá y la otra mitad para allá. Sale, vámonos. Venga de ahí. Licha y Licha. Váyanse acomodando más o menos. ¡Ahí vamos! Váyanse acomodando. ¡Arriba el América! Ninjarín, Ninjarín, súbete, por favor, no estorbes. ¡Hasta arriba, hasta arriba! ¡Hasta arriba, Ninjarín! ¡Mayito! ¡Tenemos a la gente más prendida! ¡Sí, señor! ¡Nuestro público! ¿Nuestro? ¡De todos! Señores, ¿qué de todos? ¿Sí? ¿Y tú qué haces aquí? Pues aquí, pasando la pelea. Bailando con usted. Ya voy saliendo, señor, y no quiere que me lastime. Vamos a bailar el pato Pimpón y dice. Señor, pero vamos a hacer una cosa. El que no lo baile, el que no haga despapalle, hay mucha gente afuera, sí. Y la vamos a meter y sí. Salen, ¿ok? Sí, señor. ¡Suéltala, Michelle! Damas y caballeros pendientes, mira
que por ahí anda el pato pipón. No se equivoquen, no se equivoquen. El pato de la laguna, al parecer hoy se escapó, ya se escapó, hoy se escapó. Sí, señor. Nunca la tengan cuidado. Por, oigo. Por ahí viene el pato pipón, pato pipón, pato pipón. Enamoró a todos. Con nuevos protagonistas. Mitad y mitad con Brandon Mesa. La gente que yo conocí me ayudó, mis maestros pues me hicieron tener como peso, una forma de pensar muy clara que después desarticulé y ahora sí que al contrario decía yo, no, porque lo que dicen mis maestros no es regla, ¿no? O sea, es un buen punto de partida, pero mis maestros, por ejemplo, me decían que nunca hiciera cine comercial, ¿no? O que nunca hiciera musicales, y los musicales y el cine comercial cambiaron mi carrera y ahora puedo hacer las películas que yo quiero hacer. ¿Qué te agrada más? Después vinieron muchas películas, creo que más que teatro, ¿no? Pues sí, no llevo la cuenta, la verdad. Disfruto mucho el teatro, pero mi gran pasión ahora creo que es el cine. He hecho teatro casi 20 años de mi vida y me gusta mucho, pero también creo que cada vez me llama más la atención hacer cine, ¿no? Es mucho más especial o mucho más raro para mí de pronto encontrarte con un buen guión, con un personaje complejo en el cine. En el teatro me llega más fácil, pues. Entonces, cuando llega eso en el cine, lo disfruto muchísimo. Creo que de ahí viene ahora que esté buscando más filmar, ¿no? En
En Laboratorio Médico Polanco contamos con la mejor infraestructura y tecnología en estudios de análisis clínicos, resonancias magnéticas, tomografías, mastografías, ultrasonidos, electrocardiogramas y más. Puedes consultar tus resultados en línea con nuestro nuevo portal de resultados personalizado. El día de hoy recibimos a más de 700 mil pacientes en nuestras 65 sucursales ubicadas en la Ciudad de México, área metropolitana, Toluca, Querétaro, Morelos y Quintana Roo. Laboratorio Médico Polanco. Cuidamos tu bienestar. Hola, nosotros somos Lemongrass y les mandamos un saludo a nuestros amigos de Multimedios. Canal 6, los queremos. ¡Vámonos a la nota del día! ¡Adelante, chicos! ¡Venga, Billy! Quiero presentarles a Shelly. Ella es una chica en Estados Unidos que se dedica a rescatar gatitos y está acostumbrada a conocer y a ver muchos tipos de gatos. Bueno, resulta que rescató una gatita que estaba por tener a estos pequeños gatitos que vemos en pantalla. Mientras todos empezaban a ganar peso, uno de ellos en particular se iba quedando chiquito, muy flaquito, y mientras pues sus hermanitos crecían, ella optó por darle prioridad a ese gatito que se llama Aura, y resulta que tenía una deformidad en su paladar. No tenía, entonces, a la hora de alimentarse, el alimento salía directo por la nariz o incluso se le iba directo a los pulmones. Esto le causó muchísima tristeza y decidió abocarse por completo a ayudarle a recuperarse. Bueno, lo intentó muchas veces, de una u otra forma, dándole croquetas remojadas para que se las pasara. No podía, sufría tanto Shelly como Aura. Finalmente le ayudó con una prótesis de paladar a que pudiera alimentarse. Obviamente, con el paso del tiempo, bueno, fue recuperando el peso, fue creciendo, y ahora ella solicita que una familia pueda adoptar a Aura para que la cuide. Y esto es maravilloso, porque cuánta gente no hay, así como con el cuidado de los gatos, hay también con el cuidado de los perritos, a que realmente tengan un hogar apto y de alguien que los cuide con amor. Y qué linda que lo ayudó a salir adelante y ahora sí busca una familia. Le invirtió, claro, le invirtió de su dinero, presupuesto, para que por amor a un gato, por amor a la mascota. Pero fíjate que por selección natural ese gatito no debe haber vivido. ¿Por qué? Porque era el más débil de la camada y generalmente son los que desisten. Esos van a seguir generando gatitos con ese... Es genético. Sí, es genético. Exactamente, con esa enfermedad. Exactamente. Bueno, finalmente Shelly, con ese corazón tan grande, decidió ayudar a que Aura viviera. Así que esto fue La Nota del Día. Gracias a La Nota del Día. Los saludo con gusto, señores, arrancando en el cine. Y ojo, porque hay buenas opciones en la pantalla grande, porque en plena temporada de premios, esta cinta titulada Amigos por Siempre realmente lo logra. En Estados Unidos, la verdad es que sorpresivamente debutó en primer lugar de taquilla, además de que las críticas no le hicieron pedazos. Veremos en México cuál es el resultado, porque siendo franco, competencia no va a tener. You wanna break this big ass bottle of wine? Yeah. Ah, what else you wanna do, bro? Dale made a mess. Oiga, ¿se acuerdan del Protegido y de Fragmentado? Y ahora es cuando tenemos oportunidad de verla. Se trata de Glass. Es la historia del mismo personaje principal, pero ahora en alianza con el resto que conocimos años atrás, y está enfrente a una doctora. Según estimaciones, Glass podría dar una grata sorpresa en la taquilla, no nada más en México, también en Estados Unidos y Canadá. What do we call you, sir? First name, Mister. Last name, Glass. Realmente vale la pena irla tomando en cuenta. Es The Favorite o La Favorita, una de las cintas que está arrasando por lo menos en nominaciones, porque frente a Roma ha ido perdiendo. Pese a esto, es una buena producción protagonizada por tres consentidas: Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone. La historia está situada en la Gran Bretaña del siglo XVIII, cuando la reina tenía una consejera favorita, hasta que apareció una tercera en discordia. La Favorita se vuelve una tragicomedia totalmente disfrutable. I hoped I might be employed here by you. A something. A monster for the children to play with, perhaps. If you do not go, I will start kicking you. And I will not stop. My dear friend,
How good to see you've returned from hell. I'm sure you shall pass through it one day. Son las opciones para la pantalla grande. Usted disfrútelas en el cine y yo lo veo. Hasta la próxima. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Franco. Sí, ese mismo, el de toda la vida y el de soy como la brisa. Que bueno, y qué bueno que estamos en México, en la Ciudad de México. Y bueno, les mando un saludo a todos los amigos de Multimedio. Hoy, mañana y siempre. Los quiero. Él es Rogelio Rodríguez. Hola, Roger. Se describe como una persona alegre, atenta y soñadora. Estoy buscando el amor, estoy esperando a que tú llegues. Inscríbete a mitad y mitad, manda tu correo y pues aquí te estoy esperando. Si tú quieres conquistar a Hola Roger, manda un correo con tus datos a mitad@multimedios.com. En el asunto escribe, Hola Roger, no olvides incluir tu foto, teléfono, dirección y el por qué quisieras participar en mitad y mitad. Juegos de amor. Le gusta la fiesta, pero por pena nunca va. Ninjarín. Es el momento de seguir bailando. Aquí está la mejor animadora infantil de todo el país. Ella es Bimbomba. Gracias, amigo Tomato. ¿Cuántas piñatitas tuviste el fin de semana? Algo tengas que recordar, en tu memoria lo encontrarás. Puedes ser piloto, petrolero, astronauta o rock and rollero. Puedes ser bombero, ingeniero, cocinero, músico de bar. Puedes ser artista, comerciante, periodista, puedes ser banquero. Pero lo que hagas, hazlo bien y para eso tienes que estudiar.
pasó? Bomba. No, no soy esa. Pi Bomba, vete no, para allá. ¿Qué haces allí? No, 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 no. Señor, me está diciendo que yo parezco gallina. Así tiene el cuerpo, pero no es. A mover los brazos. ¡Es hora de mover los brazos! Chocolo. A mover los brazos. Chocolo, vete para allá, Chocolo. ¿Por qué te pones la playera de ruso? Ay, Chihuahua. ¿En las madrugadas? No puede ser. ¿Ruso como a las 5 de la mañana? Ok. Suéltala. ¿La vamos? ¿A bailar? Sí, claro. ¿Eso sí la puedes hacer? A los payasónicos que nos están viendo ahorita desde el... ¿Tú cómo estás? Muy bien, hija. Pim Bomba, ¿tú cómo estás? ¿Cómo muy estás, bien, mi querido ninjarín? Muy bien, muy contento. ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿No muy... pelearon todos bien? Sí, sí peleamos, es muy normal. Ah, Dios mío. Pero, ¿sabe una cosa? Me dieron ganas de mover los brazos. A mover los brazos. Ay, señor. ¡Es hora de mover los pies! A mover los pies, a mover los pies. Los muevo por aquí, los muevo por allá y los muevo otra vez. Señor, ¿sabe una cosa? Estoy bien preocupada. ¿Por qué? Porque la situación ahora está bien fea. Sí, tienes toda la razón. Mucha inseguridad. Hay una inseguridad espantosa en toda la ciudad, y no nada más en la ciudad, en toda la República Mexicana, mi vida linda. Tiene toda la razón, señor. Pero ¿sabe qué? Está bien feo aquí. Aquí ya me voy porque está bien feo. ¿A dónde vas? Déjelo, es que es bien gallina, es como lo dejé. Es bien collón, ¿verdad? Sí, pero ¿sabe una cosa? Yo soy... ¿A poco tú lo defiendes de todo? No, a Niñarín no. Aparte de mandilón, ¿tú lo tienes que defender o qué cosa? No, nada más lo mantengo, señor. Oh, qué la contento, casa. Contento. Chihuahua. Señor, pero estoy contenta porque me dijeron que anda un superhéroe nuevo. Sí, señor. ¿Un superhéroe nuevo? Sí, señor. Ay, ¿cómo va a haber y un superhéroe? Y que está bien guapo y que salva a todas las muchachas, damiselas, señoritas. Wow. Y las rescata y les da un beso. Ay, ay, espérate, espérate, mi mamá. Creo que estás alucinando y no, estás viendo muchas series de televisión. Es verdad, señor. ¿Cómo va a haber un superhéroe? Sí, mire. Que todavía que las rescata, las besa. Sí, porque es como que... Gracias por confiar en mí. Pero yo todavía no lo veo. Yo el único superhéroe que yo conozco se llama Robin Hood, que le roba a los ricos para quedarse el 25% con él. No, pero este sí defiende lo que está mal, señor. ¿Hay Robin Hood, no? No. Pero ¿saben una cosa, señor? Pero, ¿por qué no nos quedamos aquí a ver si pasa algo y aparece el superhéroe? ¡Ay, ay, ay! Ojalá, ojalá de verdad que pase algo por aquí. Una muchacha por aquí que pueda hacer una cosa. A ver. Que pase una muchacha y luego que el superhéroe nuevo... Mire, ahí viene, venga, se para. A ver, espérame, déjame ver. A ver si aparece. Ojalá le aparezca. Está muy grande la bolsa, palomita. Es un sleeping bag lo que tiene... Ándale. ¿Qué? Le dio calor al muchacho. Aguas, aguas, aguas. ¡Ah! ¡Espérame! ¿Dónde está? ¡Está pidiendo auxilio! ¡Ay! ¡Gritaron auxilio! ¡Yo soy el Super Pato! ¡Es una misión más para el Super Pato! ¡Que defiende a toda la nación de los villanos y no ladrones, de las chicas guapas y de Ubita! Y así es como combaten contra sus enemigos. ¡Oh! ¡Wow! El zapato le salió volando. Así es como Super Pato se quita los zapatos para defender a las chicas guapas y devuelve. No te preocupes, aquí está tu bolsa, aquí está el Super Pato para protegerte. Oye, ¿y dónde están tus otros hermanos, Tortuga Ninja? No, señor, ese no, el caparazón lo trae por adelante. Ah, claro. Bella dama, aquí estamos para protegerte.
misión más. Gracias. De Super Pato. Síguele en Instagram como arroba Super Pato. Ah, ¿es Pato? Ay, Ovita, qué envidia. ¿Ya ves? Es el Super Pato, dijo. ¿Es un pato esto? Pues no sé, señor. Yo pensé que el caparazón lo tenía adelante. Y le viene otra muchacha. Ah, a ver si no le roban el celular. No, a ver si no le hacen algo porque está re buena. Qué bárbaro. ¿Se la pueden robar a ella? Era un día nublado en Ciudad Patífera. Y de repente... ¡Oh, oh! ¿Qué está pasando? ¡No lo puedo creer! ¡Un ladrón más! ¡Esto es una misión para Super Pato! ¡El enemigo de los enemigos! ¡Llega Super Pato, Donatello, a combatir el mal en la Ciudad Patífera! Así es como combate a los villanos, Super Pato. ¡Ah, pum! ¡Paz! ¡Caplan! ¡Se golpeó solo el villano! ¡Super! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, bien, Super Pato! ¡Eso se merece! ¡Increíble! ¡La manera de engañar a su enemigo, Super Pato Donatello! ¡Gracias, Super Pato! ¡No te preocupes! ¡Aquí estamos para apoyarte! ¡Gracias! ¡Ay, te quiero y mucho! Y así se despide con un beso en la boca. ¡Fuerte el abrazo para el Super Pato! Amayito. Bueno, a ver si no pasa algo más malo porque ya estoy sola y no me... Ay, era un día nublado en Ciudad Cuac Cuac, donde las chicas caminaban tranquilamente, cuando de pronto llegó un ladrón. Ah, oh, caray, si tiene cara de ladrón. Tienen la misma cara. Y, bastante. Ah, no puede ser. Le está robando el sombrero. El sombrero se lo está robando. Vamos a ver quién lo va a poder defender. Esta chica no puede... Ah, es una misión más para Super Pato. ¡No lo puedo creer! ¡Una batalla más de Super Pato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¡Eso es una pinta! ¡Oh! ¡Wow! ¡Vamos a ver! ¡Tiene más agilidad que el superhéroe! ¡Wow! ¡Ah! ¡Órale! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Lo acaba de derrotar! ¡Qué fácil fue! ¡Una misión más de Super Pato! ¡Nada! ¡Aquí andamos! ¡En la boca, Super Pato! ¡No! ¡Aquí andamos! Super Pato, estás bien guapo. Gracias, pero estoy casado. Tal parece que la enfermera se está enamorando de Super Pato. Oye, tú, vos, ¿viste que le daba un beso a las damiselas? Sí. Bueno, como que a lo mejor me puede pasar y me lo da en la boca. ¿Ah? No creo que pase eso, no es tan menso, Super Pato. ¿A que sí? Yo creo que sí. ¿Qué puedo hacer para que... Era una... ¡Ah! ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Otra vez! ¡Otro ladrón! ¡Un ratón! ¡Se está cayendo solo! ¡Es el ratón! ¡Es el ratero más menso que hemos visto! ¡Aquí está Super Pato una vez más! ¡Es una misión más! ¡Oh! ¡Un ladrillo! ¡Un ladrillo! ¡No lo puedo creer! ¡Un plomo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No se quita! ¡Increíble! ¡Es tan dura la cabeza! ¡No lo puedo creer! ¡Es demasiado dura la cabeza de Super Pato! ¡Oh! Pero tú pareces Mary Rain. Melodio. ¡Fuerte el aplauso para el Super Pato! Esta fue una misión más. Melodio. ¡Para Super Pato! Oye, no han visto, Mayito. No lo han visto. No. Gaby, ¿por qué estás aquí tan sola? Estoy esperando. Estoy viendo las aventuritas del Super Pato. Quiero ver a ver si sale conmigo. ¡Ay, está saliendo una muchachita! Era una tarde soleada en Ciudad Cuaquífera. ¡Ay, se están robando a la muchacha! ¡No lo puedo creer! ¡Se están robando! ¿Qué le están robando? ¡Están súper! ¡Ay! ¡Es una señora indefensa en medio de un montón de cobardes! ¡Muy fregada la señora, por cierto! ¡Corre, Super Pato! ¡Vete a ver! ¡Otra misión más para Super... ¡Oh, oh! ¡Super Pato está en la casa! ¡No lo puedo creer! ¡Así! ¡Quita uno! ¡Quita dos! ¡Quita tres! ¡Le falta uno! ¡Le falta uno! ¡Está en calzones! ¡Quita cuatro! ¡El momento de defender la serie! ¡Fuerte el aplauso para Super Pato! Oigan, pero es que yo quiero que Mayito vea esto. Mayito, ¿dónde está Mayito?
Bueno, dale el beso, Super Pato. ¡Ah! ¡Super Pato se enamoró de la chica la que salvó! ¡Mallito! ¿Dónde estás, Mallito? ¿Qué pasa? ¡No lo puedo creer! ¡Super Pato rescató a Mario! Que se escuche fuerte el aplauso. Hey, hey. Que se escuche en todo el continente. Que todo el mundo se dé cuenta que empezamos a aplaudir. Aplaudir. Posada. Estamos en la última posada y hay que recordarla con amor, con cariño, con afecto hacia los seres queridos. Cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero. ¡Reto! ¿A quién se va a Esto no es una posada, es show. Miércoles, 9:30 de la noche, hora centro, vía Multimedios. La comunidad de Telediario en WhatsApp crece cada vez más. Agréganos a tu móvil. 55-80-80-0606. Canaliza tus necesidades ciudadanas. Denuncia los abusos. Evidencia las buenas acciones. Comparte imágenes que ayuden a la solución de un problema. Solo con un mensaje. Forma parte de Telediario. 55-80-80-0606. A
nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. Si los jóvenes supieran, si los viejos pudieran. Hoy, quienes inician su vida adulta saben. Hoy, quienes han alcanzado la plenitud de la vida pueden. Las diputadas y los diputados de la 64 legislatura creen en una vida digna para todas y todos, sin importar edad. Por eso el presupuesto de egresos de la Federación contempla becas para jóvenes y una pensión universal para adultos mayores. Cámara de Diputados, 64ª legislatura. Legislatura de la Paridad de Género. Su futuro inicia hoy. Tú puedes apoyar a que los sueños de tus hijos se conviertan en realidad. En febrero, son las preinscripciones. Acude a la escuela más cercana a tu domicilio a realizar el trámite. Hoy, niñas y niños son el centro del sistema educativo. Es su derecho. Educación para todos. Gobierno de México. Seguimos hasta las 7 de la noche, así que si no lo están, si tus amigos no lo están viendo, háblales y dile, cámbiale que se está poniendo bien chido, acábatelo. Y aparte, toda la gente está bien prendida aquí en el estudio. Díganle suelto en todo México y todo el mundo está viendo Acábatelo. Y pues, cómo no, si aquí nos la pasamos súper bien. Claro que sí, así que Ciudad de México, Guadalajara, pues queremos que nos vean. Les vamos a mandar saludos con todo y mucho cariño para todos ustedes. Mándenos tweets, mándenos mensajes por Instagram. Mándenos sus fotos. Si en el pasado se tomaron foto con nosotros, mándenos las fotos para darles RT. Así es. ¿Y qué te gustaría ver en el programa? Por favor, da tus redes sociales para que te escriban qué les gustaría ver en Acábatelo. Mándenme un tweet. Mi Twitter es @ValeriaGarry. O también en Instagram me pueden encontrar como Valeria.Garry. Y en Facebook como Valeria Garry. Excelente. También siguen en mis redes sociales. En Twitter estoy como @Snoopy08. Y en Instagram @Snoopy08 también. Y en Facebook mi fanpage es Manuel Padilla. Así que escríbenos, mándanos tus fotos, tus comentarios. Si le quieres mandar un saludo a algún meserito de la cafetería, alguna meserita, a quien tú quieras, mándanos tus opiniones. Sigan todas las redes de Multimedios Televisión, también en Instagram con Multimedios TV, en Twitter con Multimedios TV y en Facebook también con Multimedios TV. Y ahí suben todas las repeticiones y todos los programas completos. Y aparte, para que estén enterados de lo de mitad y mitad, ya se acerca. Es verdad, mitad y mitad este febrero con Brandon Mesa y Hola Roger, los dos guapísimos y de mucho dinero. Se me fue Brandon. Ay, pobrecito. Ahí está Roger. Ahí está Roger, pero bueno. No se pierdan Acábatelo todos los días en punto de las 4:30 de la tarde a 7 p.m. aquí por el canal 6, Multimedios Televisión. ¿Verdad que sí? Claro que sí. A los días de lunes a sábado. Regresamos. Seguimos en vivo. No le cambies. Acábatelo. Yo soy Manuel y me dedico a la música y a la narración. A la música y a la narración, sobre todo en los espacios públicos, en el metro, en la calle, en las plazas públicas. No, los percuentos se empiezan en la calle porque es en la calle caminando donde consideré que era pertinente recoger algunas historias. Y al entrar una voz gritó, ¡busquen! ¡Busquen, busquen, busquen bien! ¡Aquí debe haber niños! Huele a niño. Para mí el metro representa la posibilidad de transgredir, la posibilidad de hacer verdaderamente lo que creo, la posibilidad de no encerrarme, de no enfrascarme en absoluto en los parámetros que alguien me pone. La mayor parte de la gente, sobre todo en algunas líneas que van a las zonas más conurbadas, es
pensar en el dinero, las problemáticas que esto genera, el contacto con los demás, el tiempo, el que ya se les hizo tarde, el espacio, el que no caben, el que no hay asientos, el cansancio, el venir después de ciertas jornadas. Un hombre malvado, llamado Ben Shadow, un día llegó a la orilla de un oasis, donde crecía una pequeña palmera vigorosa. Esto lastimó la mirada y la paciencia del malvado Ben Shadow, que inmediatamente buscó una enorme roca y la colocó en la corona de la pequeña palmera. Por lo regular, la mayor parte de la gente toma bien que uno pueda proporcionarle una puerta de salida para este tipo de preocupaciones que comúnmente son las mismas para ellos. Son preocupaciones rudimentarias, comunes, acostumbradas, demasiado monótonas. Esa es la forma en que yo veo a la gente del metro. Corazones en Viva la Vite, presentamos Dron capta castillos abandonados al estilo Disney. Esto en el Viva Mundo. En historias de vida, pareja de ancianos supieron siempre que no vivirían el uno sin el otro y murieron juntos. Ya puedes grabar videollamadas de WhatsApp en Android. Esto en el Viri Geek. Adrián Marcelo quiere integrarse de lleno a Multimedios Deportes. Y en los Sintomatazos tenemos todo lo que sucedió en la comida de nominados, porque recuerden que Multimedios también está en Hollywood. Ya lo sabes, te esperamos este martes de Corazones en Viva la Vida a las 10 de la mañana por Multimedios Canal 6. ¡Sí! Amigos del Multimedios, pues muchas felicidades. Un canal abierto, 6.1 aquí en México, 21.1 allá en el norte. Y decirle a todo el público, sí, hay canal para rato. Y acuérdese, Multimedios, canal abierto aquí en México. Su amigo Octagón los saluda y los felicita. El Día de Corazones en Viva la Vite, presentamos Dron capta castillos abandonados al estilo Disney. Esto en el Viva Mundo. En historias de vida, pareja de ancianos supieron siempre que no vivirían el uno sin el otro y murieron juntos. Ya puedes grabar videollamadas de WhatsApp en Android. Esto en el Viri Geek. Adrián Marcelo quiere integrarse de lleno a Multimedios Deportes. Y en los Sintomatazos tenemos todo lo que sucedió en la comida de nominados, porque recuerden que Multimedios también está en Hollywood. Ya lo sabes, te esperamos este martes de Corazones en Viva la Vida a las 10 de la mañana por ¡Multimedios Canal 6! ¡Sí! ¡Es el momento de recibir a la changa y la cavernícola en el cándalo! ¡Y ahí va la changa al público! ¡Ahí va la changa al público! ¡Ven la changa! ¡Ahí va hacia arriba la changa! ¡La bronca es que no ocupo la changa! Ahí está la changa. ¿Cómo dice? Y este es el changuito reggae. Y este es el changuito reggae. A ver, tú changa, ven acá tú, cavernícola. Ah, ¿qué? ¿Qué están haciendo allá arriba ustedes? Ah, estamos bailando. ¿Qué dijo? Ah, que está bailando. Está bailando, manito. Ah, es que necesito un traductor, gracias. Oiga, véngase para acá. ¿Qué hacen ahí que bailando en los 8 cuartos? Véngase. Van a pegarle las pulgas a los gentes. ¡La changa y la cavernícola! Es el toro del changuito positivo. Es el toro del changuito. Es el toro del A ver. Nada más ustedes están divirtiendo, nada más ustedes están bailando, nada más están ustedes echando relajo. Tú rascándote y tú baile y baile. ¿Por qué? ¡Ah, changa, hijo! ¡Vamos a bailar ahí arriba! No. Usted deberá de hacer algo en provecho. No, pero espérate, changa, hombre. Chihuahua, ¿por qué no se ponen a trabajar, a hacer algo de provecho ustedes, hombre? ¡Deja de rascarte ya! Chihuahua. ¡Ah, es que somos muy huevonas! ¿Qué dijo? Que son medio chambonas. ¡Ah, ok! ¿Por qué? Vas a ver, changa. Cavernícola. Ya es tiempo de que tú hagas... Ah, ¡hola, mano! ¡A pico, ano! ¡Eso sí lo dijo! ¡Oh, sí! También entendí. ¡Lo saludes a su hermano! Sí, que me saludes a su ¡Hola, crayola! ¡A pico, a cola! Ah, oh. ¡Que le mande saludos a su tía Bartola! ¡A la Bartola! ¡Ah, tía! Buscamos trabajo. A nadie nos quiere. ¿Cómo que nadie los quiere? Que no la quieren, hermanito. Deberías de bañar a la changa porque está toda, se está rascando todo el tiempo.
Y tú, mi vida, deberías de hacerte un look diferente. Ah, no. Agente, haz muy gente. ¿Qué dijo? Que hay mucha gente trabajando. No, lo dijo al revés. Trabajando hay mucha gente. Ah, ok. Soy okay. Un poco disléxico. No, sí, sí me di cuenta. Que dijo, bueno. Bueno, ¿y a dónde has pedido trabajo? Ah, fuimos a Vulcan. ¿A dónde? Ah, tiene a calor empanada. No, pese, no, épale. ¡Changa! No, que anda embarrada. Ok. Espérame, de verdad. Deberías de buscar algo de provecho. Tú deberías de irte al zoológico a cuidar a tus animales, ¿eh? No, ¿cómo no? Y tú deberías de hacer algo, cabe, Nicolás. Ah, ya, buscamos trabajo. ¿En serio? ¿Y a dónde fueron? A Vulca. ¿Y una Vulca? ¿A una Vulca? ¿Vulcanizadora? Ay, no te creo. La verdad, ¿sí? No te creo. ¿En serio? Cheque, ahí. ¿Tienes pruebas? Ajá. A ver, quiero ver. Señor Sánchez, ¿quieres trabajar aquí? Ah, sí. Ah, ¿y tienes experiencia en algo? Ah, sí. ¿Sabes parchar? Ah, claro. Ah, yo parcho a mi gato. Ah, ¿sabes usar el gato? Ajá. Ah, ¿y ella quién es? Ah, sí. Ah, es la changa. Ah, la changa. Pero no habla ni nada. Ah, no. La changa está un poco. Ah, sí, traemos la ropa negra, pero es por lo mismo, porque traemos las llantas. Oye, pero si no habla, ¿cómo le vamos a hacer? Ah, aquí está, subtítulo. Ah, letritas. Ajá. A ver. No, pero eso está en chino. ¿Aquí nadie habla chino? A changa es amada. ¿Eh? Ah, sí, es muy amada, es muy amada. A ver, en otro idioma. ¿En inglés? No, en inglés no. En español, aquí viene por la gente que habla español. Ah, dijo a changa, a chinga. Sí, ahorita va a venir mi comadre. Mejor vamos a parchar las llantas. Les voy a enseñar cómo, véngase. Mira, este carro está ponchado, carro Nicolás. Mira, lo que hay que hacer es que hay que cambiar la llanta. Ah, sí, hay que pasar a este. No, hay que cambiar otra llanta. No es que está ponchada. Ah, no, solo está ponchada abajo. No, mira. Es que tráeme otro gato. Gato. Dile a tu amiga que traiga el gato, dile a tu amiga. Gato. ¿Y por qué la changa trae un perro? Ah, changa, está media galleta. Pero si no vamos a parchar bicicleta, vamos a parchar el carro. No, tráeme otro gato. ¡Otro gato! ¡Ah, gato! ¿Qué pasó, cabrón, Nicola? ¿Por qué me traes a mi ayudante? Ah, este es otro gato. Ah, está muy peleteado. No, no importa que esté cansado. Yo no te pedí a gato que me ayuda. Te pedí un gato para levantar el carro. La manguera, para echarle aire a la llanta. ¡A changa! ¡Atráete a manguera! ¡Ah, es larga! ¡Amarilla! Pues está tardando mucho tu compañera. Necesitamos la manguera para quitar la llanta. ¡Ah, no! ¡Allá viene! Así no te va a contratar, eres muy floja. ¿Qué es esto? ¡Esta es la cruceta! ¡Pedí la manguera! ¡La manguera! ¡Ah! ¡A changa anda cagando! Sí, ya sé que se está cansando, pero es parte del trabajo. ¡Órale! ¡La manguera! ¡Ah, la manguera, changa! Mira, para quitar la llanta hay que quitar la copa. Ajá. Pero pásame otra copa. ¡Ah, sí, aquí! ¡No! ¡No!
Ah, está chiquita. Así jala. Yo sé que sí jala la copa, pero ¿sabes qué? Hay que echarle aire a la llanta. Tú le puedes echar aire. No, ese es el desarmador. ¿Le puedes echar aire a la llanta? ¿Ah? Bueno, tú y la changa le echan aire a la llanta. Uh-huh. Voy porque llegó otro carro. Ok. Con cuidado, ¿eh? Sí. Esta es la llanta ponchada. Ajá. Está bien equivocada. Ahí está, gato. Está muy... Sí, ya te entendí. Ponchados no van a llegar lejos. Así que échenle. ¡Ah! ¡Achanga! ¡Ay, échale a la llanta! ¡Ah, tú! ¡Ah, tú sabes! ¡Esta manera! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo le estás diciendo a Eric con la boca? ¡Con la manguera! Permítame. Ahí voy, señor. ¡Con la manguera, échale, Eric! ¡Con la manguera! ¡Ah, changa! ¡Échale aire a la manguera, tú! ¡Dale, fácil, fácil! Si le echan mucho aire, se le va a hacer bola. ¡Ah, vamos a bañarlo, changa! ¡Mira qué! No. Aquí es para meter la llanta y ver dónde tiene el agujero. ¡Tráeme la llanta! Pero por eso hay que parcharla. Vente, mira. Hay que... Ahora sí. ¿Ya viste que aquí está la bañera? Hay que sumergir la llanta y mojarla para ver de dónde burbujea. Ajá. Atiéndame esto porque llegó otro señor. Ándale, cuídame esta. Ayúdame tú, changa. Yo no estás haciendo nada. No les voy a pagar nada. Ah, mira, changa, sí se hace. Ya la llanta está bien parchada. Ah, sí tengo una amiga. Está muy parchada. Sí, yo sé que es muy parchada. Pero mira, ya está bien parchada. Voy a acomodar otro carro que llegó afuera, ¿ok? No la vayas a descomponer, ¿eh? Ah, ¿no? No, con cuidado. ¡Le está sacando el aire! ¡Le está sacando el aire! ¿Dónde está tu amiga la changa? No, me la vas a descomponer. ¿Dónde está tu amiga la changa? ¡Ante amor de Jesús! Persona. Señorita, a trabajar, véngase para acá. Nada, ya las pusimos a parchar las llantas y no pueden. Y luego ya les puse inflar. Tampoco pueden. ¿La voy a correr de aquí? ¿Qué dijo? Ahí dice, a este señor muy gente. Yo sé que no son muy buena gente, pero necesito que me ayuden en algo. Van a echarle aire a las llantas, por favor, ¿sí? Ya mínimo, a ver si pueden hacer eso. A las llantas, a todas las llantas. Atención, a todas. ¿Qué están haciendo? ¡A esas llantas, no! ¡A las de los carros que van llegando! ¡A las de los... ¡Ay, de la chica! Dice, a que somos la buena gente. La changa y la cavernícola en la Vulcan. No,
ustedes no sirven para las llantas, caray. Bueno, ¿y por fin qué pasó con ese señor? Ah, ese señor era muy mamón. ¿Qué dijo? Que parecía don Ramón. Ah, ok. No, ¿sabes qué? Están perdidas, te dije que sea otra cosa. Vamos por más, pero si le cambia. Que enamoró a todos. Con nuevos protagonistas. Mitad y mitad con Brandon Mesa. Yo decidí vivir con menos estrés y disfrutar al 100%. Eliminar la tristeza y tener 100% alegría. Cero distracciones para estar al 100 con ellos. Por eso elijo los nuevos jamones y salchichas Plenia. Carne 100% de pavo y sin conservadores. Porque si vives al 100, solo queda disfrutar al máximo. Plenia. Lo tengo claro, si preguntan por ti diré. Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tu. No hay nada más rico que probar tu boca. Esta vez, mamacita, no es tan fácil la cosa, cuerpo. Sabes que no dejo de pensar en tus besos. No hay nada más rico que probar tu boca. Esta vez, mamacita, ya me cansé. Como la primera. ¡Ey, gracias! Me cansé. Esto de cantar no es lo mío. Posibles meseritos que se llama Cristian. Saluda a toda la gente, Cristian. Hola, hola. Diles, hola, ¿cómo están? Síganme en mis redes sociales. Quiero quedarme como meserito, que te apoyen. Sí, sí, apóyenme. Me llamo como Cristian Cardoso en Facebook para que me apoyen. Gracias. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hable bien, mijo! Ya está grande. Oigan, para que apoyen a Cristian, es uno de los posibles meseritos que se puede quedar aquí en Acábatelo. Está muy dura la competencia, Cristian. No, debes de bailar, debes de gritar. Es más, y lo más importante es no ser chambón. ¿No eres chambón? Porque ya ves que todos llegan muy bien y que bien prendidos, con energía y todo eso. Y luego se les olvida y pues terminan yéndose. ¿Qué vale? Es más, si llegas a ser meserito, ¿qué vas a hacer, Cristian? Pero habla fuerte. Quítate esto. ¿Vas a ser millonario? Habla más rápido, bebé. Bueno, no creo tanto para eso, pero ya viste a Chocolo, ¿verdad? Pero bueno, le vas a echar todas las ganas, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, todos los amigos de México, Guadalajara, sigan la cuenta de Multimedios TV, que tiene mucho contenido para todos ustedes. Y también síganme en mis redes sociales, en mi Instagram, que es Gabri Ramírez. Está padre.
padrísimo. Subimos muchas fotos también en el Instagram de Multimedios, que es Multimedios TV. Y síganos aquí en Acábate, lo que estamos completamente en vivo. Y ya sigue el Toma Reto. Sí, es muy, muy extremo, que yo sé que a ustedes les va a gustar. Mándenos sus fotos, mándenos comentarios, de dónde nos están viendo, con quién nos están viendo, con su familia, con los abuelitos, con los tíos, con el perro, con que ustedes quieran, usando el hashtag Acábatelo completamente en vivo, con toda la gente bonita. Ya saben, Acábatelo. Vámonos a la nota del día en voz de Ángel Castro. Rápido, tenemos un minuto, rápido. Muchas gracias, muchachos. Este es un tema muy preocupante. Y esto fue la nota del día. Harry, de verdad, no juegues con esto. Quiero música de tensión porque ustedes han visto esa serie que se llama The Walking Dead. ¿De qué? Bueno, la de los zombies. La de los zombies, ¿verdad? The Walking Dead. Walking Dead. Pues sí existen. Llegaron a la vida real. Vamos. Esto sucedió en Carolina del Sur. Una mujer cocinaba galletitas para la Navidad cuando de pronto ve por medio de las cámaras de circuito cerrado cómo este hombre, en modo zombie, golpeaba la puerta de su casa sin cesar, señoras y señores. Intentaba entrar a su domicilio para darle una mordida y convertir a esta dama en una mujer zombie también. A lo mejor andaba zombie, pero de otra manera. Andaba alcoholizado. La mujer tomó una pistola y estuvo a punto de salir para dispararle con ella, pero prefirió marcarle a la policía. Llegó la policía y encontró al hombre tirado en una zanja, llevándolo de inmediato a un hospital. El hombre cubría su rostro y su cuerpo de lodo. Por eso simulaba lo que parecía ser un zombi. Tremendo susto que se llevó. ¿En qué terminó el cuento? En que el hombre está hospitalizado. La definitivamente. Suyen, Ángel. Hospitalizado. Yo creo que los excesos de este cuate lo hicieron parecer o ponerse bien zombi. Está recibiendo visitas de parte de Carl en el hospital. Ahí están todos los amigos. Está el niño que no tiene el ojito ahorita y el chino. Están ahí también. Están con él. Bueno. Viéndolo. Oye, ¿y tú crees que desde South Carolina vengan los zombies hasta aquí en la Ciudad de México? ¿Perdón, de dónde? South Carolina. O sea, Carolina del Sur. Ah, desde Carolina del Sur. Sí, es probable, Harry, que sí vengan aquí los zombies. Aquí hay varios ya de eso. Pero bueno, espero que les haya gustado mi información. Esto fue La Nota del Día. Gracias a La Nota del Día. Sigue a Telediario en redes sociales. En Twitter, @Telediario. En Facebook, Telediario MX. En Instagram, @Telediario MX. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Telediario MX. Y revive los momentos más trascendentes de nuestros telediarios. Él es Rogelio Rodríguez. Hola, Roger. Se describe como una persona alegre, atenta y soñadora. Estoy buscando el amor, estoy esperando a que tú llegues. Inscríbete a mitad y mitad, manda tu correo y pues aquí te estoy esperando. Si tú quieres conquistar a Hola Roger, manda un correo con tus datos a mitad@multimedios.com. En el asunto escribe, Hola Roger. No olvides incluir tu foto, teléfono, dirección y el por qué quisieras participar en Mitad y Mitad. Juegos de amor. Señores, tenemos una nueva integrante aquí en esta nueva loca de batería que se llama Acábatelo. Vean ustedes, nació a la 1:15, 1:30 más ahora o menos. 15 más o menos, señor. Ana Sofía, los papis, Arely Téllez y Omar. Alanis. Hay otra foto súper bonita que se ve toda la carita de Ana Sofía. Está preciosa, la va a enseñar aquí Morito, señor. Bendito Dios, se parece a Arely porque Omar es bastante No, peor. Señor. La verdad, una gran bendición para esta bonita. Míralo, Sofía Alanis Téllez, mira nada más, bellísima. Queremos felicitar a los nuevos papás, sí. Mayito, a Omar y a nuestra amiga Arely. Felicidades por esta gran bendición, estamos muy contentos por ustedes. Sí. Ya la queremos conocer, ya la queremos ver, está preciosa y hermosa. Y lo más importante es que nació sanita y llena de mucho amor. Completita y demás, claro, por supuesto que sí, súper esperada. De verdad que ya desde hace mucho estamos esperando, ya estaba días y estábamos escribiendo.
diciéndole, a ver, ¿cuándo es? Porque según yo, bueno... Era la otra semana, supuestamente. Nos estábamos organizando de que vamos a ir, sí, bueno, es hasta la otra semana. Bueno, no, y que sí, que no. Total, nació el día de hoy, 4 de febrero. Me imagino cómo has de estar, Areli. Yo sé, a lo mejor que nos estás viendo. Súper pero contenta. Ay, sí, te lo mando. Sabes que te queremos mucho, te amamos mucho. Muchísimas felicidades. Y pues, qué gran bendición. Y ya se está haciendo grande el señor Besares. Mi querida acuariana. Ya es abuelo. ¡Qué bárbaro! Ya tiene muchos nietos. Ya son como 8, 9 nietos ya tengo. ¡Qué bruto! Señor, fíjese, de las que quedamos, nada más falto yo, ¿verdad? Sí. O sea, de las cuatro que ¿qué éramos... ¿Qué tenía? De las cuatro que quedaban. Este año, canela. Ya habías dicho. Este año posiblemente me quedo soltera si todavía. Si te apuras ahorita, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, señor, octubre, primero... En noviembre. Señor, ¿cómo que si me apuro ahorita si todavía ni tengo novio? Que la canción. Mejor, mira, lo importante es que hoy nació Ana Sofía. ¿Qué le quiere hacer el favor a Gabriela? Te amamos, chiquita hermosa. Ana Sofía nació pesando 10 kilos y medio. No, no es cierto. Yo creo que sí peso los 3 kilos y cachito. Por ahí, porque en las últimas citas, más o menos, ya iba para los 3 kilos. Para 3 kilos. Ahora sí está grandecita. Quiero preguntarles algo. Sí. ¿A quién se parece? La pregunta del millón. Pues vamos a ver la foto, vamos a poner primero la foto para que nos digan la cara, por favor. ¿A quién se parece? No, la otra. Si quieres, ponme la que está más lejos. Esa. Ahí está. Híjole, la otra. La otra, ahí está. ¿A quién se parece, Mayito? A George Washington. No. Pues es que todos los bebés se parecen a George Washington. Se parece a Fer, al hermano. No, hombre, ¿cómo crees? Yo creo que se parece, está mezclada. Yo creo que entraré él y Omar unas cosas. Fíjate que sí tiene mucha cara de Omar, ¿eh? Los ojitos pispiretos. Como que algo de Mayito. Las manos son de Omar. Del abuelo. Mira su nariz. Felicidades a Fer. Felicidades a todos los abuelos, de verdad que... La señora Magda, que también es abuela primeriza. Oye, el primer nieto. Fíjate que es el primer nieto de parte de la familia de Areli y de parte de la familia de Omar. ¿También? No, hombre, va a estar bien chifladita y mujer, señor. Ana Sofía, y mujer. Va a estar bien chifladita, bien consentida. Aparte porque Omar era puros hombres en su casa. Imagínese cómo la van a consentir, señor. Nada más te voy a pedir un favor, Omar, Areli. No se acerquen las tías. Hasta que ya tenga uso de razón, que no se acerquen las tías. Sí, nadie, nosotros la vamos a cuidar. Pues de hecho, vamos a pedir unos días porque vamos a ir a verla. No me con diga. Permiso ya. Oye, espérame tantito. Ahí, le encargamos el programa, que todo salga bien. ¿Te encargamos el programa? Cualquier cosa nos mandas WhatsApp. Le dejé cosas grabadas, señor, para que no batalle. ¡Ciclón! ¡Ya te mandaron otra novia, Ciclón! ¡Ya van dos! ¿Dos? ¿Por quién se va a decir? Pues con la... No. Ahorita llegué el Ciclón, me dijo suegro. Pues cómo no. ¿Y la de Liz? ¿Tienen la de Liz? ¿La de Morito? ¡Qué bruto! ¡Qué bárbaro! ¡Ya hay más bebés! ¡En acábatela! ¡Proliferan los bebés aquí! ¡Un aplauso enorme para Ana Sofía! ¡Qué bendición tan grande ha llegado a tu vida, amiga! ¡Te queremos mucho! De verdad que sí, muchas felicidades para la familia Telles, Alanis Telles. Muchísimas felicidades, en serio. Y más adelante nos vemos, flaca. Nos vemos al ratito. Te voy a llevar el show de Tomato para que se ponga todo a todo dar. No, señor. Oye, llévele a toro de perdida. No es cierto, amigo. Es show. Oye, Areli, Omar, les mandamos un abrazo de parte de todo aquí el equipo. Acábatelo de tus fans, porque están todos emocionados, tus fans también. Felicidades, que sean muy felices para toda la vida. Sí, de verdad que sí. Muchas felicidades, flaca, Omar, de verdad. Muchas, muchas felicidades. Ok. Señor. En Monterrey nos vamos a despedir. ¿Por qué? Porque van a jugar las Chivas. Y nos vamos a ir de Monterrey, pero para Ciudad de México continuamos con el Tomarrete y con muchas cosas más. Por supuesto que sí, Guadalajara creo que no, porque van a televisar también el partido, ¿no? Me imagino. ¿Qué? En Guadalajara. No, solo México. Sí, pues Guadalajara, Monterrey, nos despedimos, nos quedamos en Ciudad de México y también zonas aledañas por los sistemas cableros en Estados Unidos. ¡Arriba también! ¡La Chiva! ¡Va contra el Veracruz! ¡Ay, amigos, sí sabes! Pues ¡para multimedios! Pues para mí que el tiburón va a comer chiva. No, mi amiga le va... ¿A quién le vas? ¿A las chivas, amigo? ¡Ay, qué pasa! Ha ha ha.
Que le den una buena pulidita a los colmillos del tiburón para que le den un... ¡Ay, señor! Aquí vamos a estar viendo el juego. ¡Gracias! ¡Señor! ¡Qué feo, de veras! ¡Gracias, Monterrey! ¡Nos Monterrey! ¡Nos vemos, Monterrey! ¡Cuídense mucho! ¡Dios los bendiga! ¡Chile! ¡Seguimos en Ciudad de México! ¡Ya volvemos! ¡Estamos en Acábatelo! ¡Hoy las Chivas le ganan a los tiburones, marito! ¡Claro que sí! ¡Vamos por más, señores! ¡Pero si le cambia! ¡Se lo pierde! ¡Felicidades, Arely! ¡Sale! Tuvimos nuestra última posada. Estamos en la última posada y hay que recordarla con amor, con cariño, con afecto hacia los seres queridos. Cosas mejores tendrán, pero un cariño sincero. ¡No! ¿A quién se va a levantar? Esto no es una posada. Es show. Miércoles, 9:30 de la noche, hora centro. Vía Multimedia. Los tiempos cambian, pero hay canciones que nunca pasarán de moda. Mentiras el Musical celebra 10 años en el Auditorio Nacional. Este 6 de febrero a las 8:30 p.m. Vive los éxitos de los 80 en una función especial de aniversario. Boletos en Ticketmaster y taquillas del auditorio. Mentiras el Musical, en el Auditorio Nacional. Yo también recuerdo justo Monterrey porque fue cuando reventó todo, cuando venimos a hacer la promoción acá. Y pues lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Es una película que transformó mi vida completamente de un día al otro, ¿no? ¿Te gustó? Sí. ¿Te empezó a gustar esa atención, que la gente volteara a ver tu trabajo? Sí, sí, sí me gustó. Trajo muchos beneficios, pues. Trajo la posibilidad de hacer muchas películas, muchas obras de teatro, elegir mis proyectos, ¿no? Hacer campañas importantes. Pero pues también fue como muy choqueante al principio, ¿no? ¿No? Te mentiría si no te dijera que tuve que ir a terapia para aprender a lidiar, pues eso, como con las multitudes, ¿no? Con los paparazzis, con los fans. Era como de, ok, wow, o sea, ahora ya no puedo estar en un restaurante comiendo tranquilamente, ¿no? Ahora eso ya no va a pasar, ¿no? O sea, hay que acomodar ciertas cosas, pero bueno, es parte del trabajo, solo que nadie te lo explica, ¿no? No hay una materia para eso en la escuela de actuación, pues lo tienes que ir aprendiendo tú solo, ¿no? En el Día del Overol llega la nota del día. ¡Venga! Compañeros, un hombre que le está dando la vuelta al mundo, si esto por su habilidad para hacer lagartijas, se llama Narak, él es armenio y hace lagartijas con el dedo índice no. Y el pulgar, nada más con el índice y el pulgar, tiene la fuerza necesaria para hacer todas las lagartijas, le ha dado la vuelta al mundo este pues bueno, esta técnica y esta manera de hacer lagartijas que le dicen la técnica de Bruce Lee, a lo que ya se están apuntando muchos jovencitos que dicen, wow. Pues si Bruce Lee podía, Narak puede, yo también puedo. ¿En dónde está el secreto? Cuidado, porque yo he visto... se les pueden quebrar los dedos, es mucho peso para dos deditos. No, nariz o yo he visto aquí que la lagartija que es con una mano, pero pones la mano en el centro. Claro, cruzadita. Es diferente. Pero la está poniendo en la orilla. La está poniendo en posición de lagartija normal. Es correcto. Y justamente todo el peso está sobre estos dos deditos. Así que aquí la cosa es, ¿usted podría hacer una lagartija con dos dedos? ¿Tú con qué una mano? Hazlo. Con dos manos, ponle tú que no. ¿Qué debe poner con uno? Oye, pero es poder mental, ¿no? Yo siento que debe de tener alguna habilidad especial, ha de haber practicado y bueno, tiene los dedos muy, muy fuertes. Y este hombre ya había ganado varios récords mundiales con dos manos, usando igual dos dedos con dos manos, pero ahora él ha perfeccionado su técnica y solamente lo hace con dos deditos con una sola mano. Impresionante. ¡Venga, Lili! ¡Venga, Lili! No, Lili. Sí es muy difícil, Lili. No, Lili, no vas a tronar. Chachita, no hay respuesta, Chachita. Ya no hay refacciones, Chachita. Hombre, sí hay, Chachita. En otra ocasión, amiga. Pues bueno, esto fue La Nota del Día. Gracias a La Nota del Día, del Día del Overol. ¡Eh! Martes.
Desde el Día de Corazones en Viva la Vite presentamos... Drone capta castillos abandonados al estilo Disney. Esto en el Viva Mundo. En historias de vida, pareja de ancianos supieron siempre que no vivirían el uno sin el otro y murieron juntos. Ya puedes grabar videollamadas de WhatsApp en Android. Esto en el Viri Geek. Adrián Marcelo quiere integrarse de lleno a Multimedios Deportes. Y en Los Jitomatazos tenemos todo lo que sucedió en la comida de nominados, porque recuerden que Multimedios también está en Hollywood. Ya lo sabes, te esperamos este martes de Corazones en Viva la Vida a las 10 de la mañana por... ¡Multimedios Canal 6! ¡Sí! Buenas tardes, les saluda Carlos Zúñiga Pérez con información en Telediario al Minuto. Hoy hubo un anuncio importante por parte del gobierno federal para combatir la desaparición de personas y tratar de localizar a las personas que están reportadas como desaparecidas. Vámonos a la Secretaría de Gobernación con Kena Uribe, quien tiene más detalles de lo que se dijo hoy por la mañana y de un encuentro que hubo el día de hoy por la tarde. Kena, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto. Justamente me encuentro en oficinas de la CEGOP, parte de Derechos Humanos, en donde hace algunos momentos comenzaron a salir familiares de los desaparecidos, ya que en la mañana, mientras en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, se mostraron molestos debido a que pues no habían sido incluidos en el anuncio de este plan que se va a efectuar en contra de las desapariciones. Ahorita platicamos con algunos de ellos y nos comentan que están un poco de acuerdo, aunque hay algunos detalles que no les parecen efectivos hacia este nuevo plan. Se va a manejar como una propuesta y va a haber una próxima reunión el 11 de febrero. Esta es la información que te tengo hasta el momento. Bien, Kena, gracias por este reporte. Muy buenas tardes. Hoy yo inicio el plan para combatir los intentos de secuestro a mujeres en el metro de la Ciudad de México. El secretario de Seguridad, Jesús Horta, aseguró que policías vigilarán tanto el interior de las estaciones y los accesos y salidas de estos lugares. Perros que atacaron y presuntamente mataron a una mujer en el municipio de Tecámac, en el Estado de México, la semana pasada, fueron capturados por la Brigada Animal del Ayuntamiento. Tendremos el reporte completo y cómo ocurrió este operativo, también la historia completa de este hecho, la verdad, sorprendente, una mujer muerta por una jauría. Después de que se reportó la muerte del usuario de un scooter o de un patín eléctrico, quien fue arrollado la madrugada del domingo por un taxista que se pasó un alto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, responsabilizó a la empresa que ofrece este servicio. Ellos también se pronunciaron, le contaremos más adelante qué fue lo que dijeron. Y tratas de conocer que Eduardo Ramírez, asesor del alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, se hizo de palabras con el director jurídico de esa misma demarcación, Farid Barquet, en medio de la instalación de una feria de artesanías en el centro histórico de esa zona. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no permitirá ningún acto de corrupción ni que sea tapadera de nadie. Es una situación más que se vivió en Coyoacán. Pues el alcalde es mi jefe directo. Vamos. Toda esa información se la presentaremos a detalle hoy en el Telediario, que comenzará a las 6 de la tarde con 57 minutos, pero antes regresamos dentro de media hora con más información. Les esperamos. Analizaremos una imagen muy curiosa. Además, no te puedes perder el Día de Corazones. Ya lo sabes, 3:30 vía Multimedios Canal 6. Mis tardes son destarde. Martes
es el Día de Corazones en Viva la Vinte. Presentamos... Dron capta castillos abandonados al estilo Disney. Esto en el Viva Mundo. En Historias de Vida, pareja de ancianos supieron siempre que no vivirían el uno sin el otro y murieron juntos. Ya puedes grabar videollamadas de WhatsApp en Android. Esto en el Viri Geek. Adrián Marcelo quiere integrarse de lleno a Multimedios Deportes. Y en Los Citomatazos tenemos todo lo que sucedió en la comida de nominados, porque recuerden que Multimedios también está en Hollywood. Ya lo sabes, te esperamos este martes de Corazones en Viva la Vida a las 10 de la mañana por... ¡Multimedios Canal 6! ¡Sí! Innovador de los juegos extremos. Y no hay más. El auténtico Irving Tomeiro. Ahí te va. ¿Qué pasó, Maito? Vemos el promocional de Viva la Virgen, dice que mañana es el Día de Corazones. Sí. Sí. El Día de Corazones. Y volteo y digo, ¿cómo vas a venir vestida? No dijiste vestida. ¿Cómo vas a venir vestida? No dijiste, ¿cómo vas a venir? Me va a traer mi mamá. Sí, sí. ¿Cómo vas a venir? Me va a traer mi mamá. No se puede poner. Tiene que especificar lo que va a decir. ¿Cómo vas a venir? Me va a traer mi mamá. Ya que yo me voy a dormir. ¡Lili! Necesito un corazón para mañana. Gracias, Lili. Te quiero. Sí. Ok, ya está. A ver si lo traes, manita. Hombre, le pediste bastante, manito. ¿Quién es este cadáver? Voy a venir vestido como la reina de corazones. Sí, señor, qué padre. ¿Tú por qué no vienes así? ¿Cómo? Que te traiga tu mamá. Maito, okay. Es momento de jugar el tomarreto de hoy. Me parece más excelente, señores. Iniciamos la semana. Las chavas perdieron la semana pasada. Los hombres ganaron. Exacto. Esta vez vamos a ganar. Y más con este juego. Llevan una semana y una semana, ¿eh? Ahí vamos, están empatados, ahí vamos. En semanas. Vamos a ver quién gana esta tercera semana para que se ponga totalmente bueno. Y vamos a presentar a las gladiadoras, a las ninfas, a las mejores, guerreras. Dale, las más hermosas, las guapas, las ganadoras. Ellas son las meseritas de Acábatelo. ¡Sí, que sí! Esto se pondrá tan emocionante como el partido de las Chivas contra los Tiburones. Valeria, Barbie, Ubita, Jessica, Liz, un meserito. ¡Bueno, y meseritos! Aquí están, señores, la Vera, Marina y Cristian, el otro meserito nuevo. Claro que sí, aquí están los guerreros, los gladiadores, los enemigos acérrimos de las meseritas. Y ellos son... ¡Los meseritos! ¡Acábatelo! ¡Vienen con todo para jugar y ganar! ¡Aquí está Chique! ¡Chique! ¡Eddie! ¡Rulli! ¡Ninja D! ¡Un nuevo meserito! ¡Queremos con su nombre! ¡Snoopy! ¡Y el guardia! ¡También está George! Ay, lo que, ¿qué no has dormido? Sí, ¿o qué? Si do re do si do do, ra do re mi re do si re sol si. ¿No has dormido? Sí, sí, hipócrita ya. Ok, chicos, van los hombres primero a los escondites. Las mujeres, vénganse, ahí está este lado. Al vamos revés, a sentarnos. Ponlo al revés ahora. Mande los... Ponlo al revés. La pasada fue al revés. Sí, cierto. Los hombres sí. Se van a esconder, las mujeres, vamos a voltearlas enfrente. Espalda. Por favor. Vamos a voltear hacia enfrente, por favor. No, pero lleva razón. Y se ponen sus antifaces, ¿ok? Sí. Es momento de que la gente ayude a las chicas. Ustedes van a opinar, van a saber cómo se escondieron. Volteen,
volteenme, por favor, señoritas, público precioso, no les pueden decir a las chavas cómo se están escondiendo los meseritos. Aunque los hombres tienen una técnica diferente. ¿Ya van a salir a escondidos? No me digas eso. ¿Qué te pasó aquí? ¿Te mordió Bruno, hijos? Sí. Es momento de jugar. Tienen 30 segundos para acomodarse en sus posiciones el equipo verde de los meseros, ¿ok? ¡Estamos listos! No pueden voltear, no pueden voltear. Si estás viendo que está toda cucha y tú quieres ponerla a bailar. Y el toma reto inicia en 3, 2, 1. ¡Toma reto! Okay, 30 segundos, 30 segundos. Vamos a acomodarnos. Aquí viene el equipo verde, equipo de los hombres. Vamos a ver dónde se van a acomodar. Ya se están acomodando. Vamos a ver. Acomodados. Vamos a ver quiénes son, ¿ok? Chicas, chequen bien cómo están acomodados. ¿Quién va a ser la capitana? Todas. Todas, perfecto. Volteate bien para que no te vea el público. Siéntate bien. Vamos con el primerito. ¿Quién es este que está aquí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Acérquense porque Gaby no puede caminar. Team back, team back. Es este. ¿Quién es este que está aquí? ¿Quién es? Ya lo tenemos. Es Choco. ¿Chocoló? Sí. ¿Chocoló? Sí. Ok, vamos a ver si las mujeres la tienen. 3, 2, 1, ¡ahora! Ok, vamos con el siguiente. ¿Con cuál vamos, chicas? ¿Con cuál vamos? ¿El de acá? ¿Este? ¿Cuál? ¿Este? ¿Este? ¿No vamos con él? ¿Por cuál? ¿El de la esquina? Ok, vamos con el de la esquina, venga. ¿Este o este? Este, este aquí. Este. Okay. No se ve mucho. ¿Este quién es? Es este, ¿ok? Según ustedes, ¿quién es esta persona que está aquí? Espérate, espérate. ¿Cuál de todos, hombre? ¿A ver quién? ¿Él? Este. ¡Tres, dos, uno! Espérame. ¿A quién, va a ser ustedes? Gaby, dinos. El chiquito, el chiquito. El chiquito. Ok, venga. Aquí está, venga. El chiquito. Según ustedes, el chiquito es... ¿Quién? ¿Quién? ¡Ruli! ¡Ruli! No, bueno, no. ¿Seguros? Espérame, ¿quién? ¡Chicken! ¡Chicken! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Así era Ruli! ¡Punto para las mujeres! 1-0, 1-0. Ok, vamos con los siguientes. Él, vámonos con él. ¿Quién es? ¿Quién es el que está aquí? ¿Quién es? ¿El de acá? ¿El de aquí? Ok. ¿Quién es? ¿Quién es el público? ¿Quién es? ¿Quién es el público? Chicken. Chicken. Él es Chicken. Otra vez nos vamos por Chicken. ¿Seguras? Sí. A ver, espérense. Por fin, a ver, pónganse de acuerdo. Ahí está el micrófono, ahí está el micrófono. El micrófono lo tiene Gabriela. ¿Quién es? De este lado, Chicken. ¿Y de este? Este es Chicken. Bueno, primero uno. No, pues, bueno, ok. ¿Qué? Vamos primero con este. Él es Chicken, ¿ok? Espérame, espérame. Entonces déjame ponerme este para que no se vea. Ah, bueno. Ok, él es Chicken. 3, 2, 1, ¡ahora! ¿Quién es? ¿Quién es?
¡Gracias! ¡Llegan ¡Gracias! Ustedes! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Sigan nombres, sigan nombres! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Eddie! ¿Eddie? ¿Este es Eddie? ¡Eddie! ¿Seguro? ¿Seguros? ¡Tres! ¡Sí! ¡Dos! ¡Uno! ¡Suelta! ¿Seguros? ¡Ah! ¡No es Eddie! ¡Dos! ¡Llevan dos! ¡Ok! ¡Este es el jugador! ¿Qué hay que sigue? ¿Quién es esta persona que está aquí? Bueno, la cabeza está de este lado. ¿Quién es el que está aquí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Díganos. Hablen, hablen, niñas, hablen, venga. Aquel, aquel. El de acá, el de acá. Ok, venga, ¿quién es? ¿El de aquí? ¿Quién? Ninjarín. ¿Este Ninjarín? ¿Seguras? Sí. ¿Seguras? Ninjarín. Tres, dos, sí, porque es Dios uno. Bonito. Llevan dos. ¿Quién es? ¿Quién sigue? Él. ¿Quién es? Hablen, 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 niñas. No les escucho, hablen. Chicas, no les escucho. ¿Quién es? Ruso. Ruso. Tres. Eddie. 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 Tres. Eddie. Dos. Uno. ¡Ahora! No lo quedan ustedes, ¿eh? Ay, sí, porque ustedes vinieron con los cilindros y nadie se vio quién era ni quién es. Van tres. Ok. Van tres. ¿Quién es esta persona que está aquí? ¿Quién es? ¿Quién es? Es ruso. ¿Ruso? Sí. ¿Él es ruso? Ruso, sí. ¿Quién es? ¿Él es Ninjarín? ¿Ninjarín? ¿Él es Ninjarín? Derecha ruso. Ok, dice que este es Ninjarín. Vamos a ver si es cierto. Tres, dos, uno. ¡Ahora! ¡Ninjarín! ¿Es Ninjarín o no? ¡Ah! Llevan tres, llevan tres. Y aquí dijeron que era ruso. ¿Y este dijeron que era ruso? Sí. Ah, pues ya no, dijo, dijeron ustedes que era ruso. Suéltalo. ¿Pero es uno a la vez? ¿Eh? ¿No? No, no, no. ¡Ruso! Vamos a ver si es ruso. No, no es ruso. Pues no tiene lógica. Pero, es que señor, no... pero no importa porque no sabemos quién espérame, es. Espérame, espérame. Ustedes dijeron, este es ruso y el otro es pero Ninjarín. Pero no sabemos ni quién es, hay dos. Hay dos, es espérame. Ilógico. Bueno, ¿ustedes? Si no es ruso, ¿quién es? Ok. Ninjarín. ¿Y si no es Ninjarín, quién es? Pues falta uno. Si no es Ninjarín, le falta ¡oh, la si mole. Falta gente! ¡Falta el ay, si no es Lalo! No, señoritas. Ustedes escogieron las dos. ¡Señor! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Vamos a ver si es ruso! ¡No, señor! ¡Este es ruso! ¡Vamos a ver si es ruso! ¡Ninjarín! Ustedes dijeron, okay. Este es ruso y el otro es Ninjarín. Okay, así lo dijeron. Está bien. ¡Sale! ¡Es la nueva regla de Mayito! ¡Tres, dos, uno! ¡Toma, reto! Ok, ¿quién es esta persona que está aquí? ¿Para qué se adelantan a los hechos? Posible, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? Uno en uno. ¿Quién es esta persona que está aquí? Nadie. ¿Nadie? Estaba jugando, ¿no, verdad? Hombre. Ok, no hay nadie. Okay. ¡Punto! Se cayó sola. Fue su error. La esa, güera. El guardia. La güera cometió ese error la vez pasada. El guardia. Cinco. El guardia. Lalo. No, el nuevo. Lalo. El nuevo de morado. Tres, dos, uno. ¡Ahora! Cinco. Dos se lo regaló Tomato. No, yo no fui, fue el solo. No, tú lo moviste. No, yo no fui. No, sí. ¿Pero qué? Él me abrió la, sí, la esa. Sí. Esa está apoyando a las mujeres. ¿Qué está pasando jalaste? Aquí? Ah, yo no ahora. Fui. Se lo regaló Tomato, son cinco. ¡Siguen los hombres! ¡Vamos a tomar sus posiciones! No, espérate, ¿no?
Porque este, Sangrón dijo, ¿quién está aquí? Dijeron, nadie, y no había nadie. Ok, vamos los hombres a sus posiciones. Vienen las mujeres. 5. 30 segundos para sus escondites. 30 segundos. ¿No? ¿Ese no valió? ¿El de aquí no valió? Sí, sí, porque dijeron que no era nadie. Entonces, sí, son 5. Tomato les regaló 2. ¿Yo? 2 les regaló Tomato. Yo estoy diciendo que ese no vale. 2 les regaló Tomato. 30 segundos, estamos listos. Ustedes no 30 pueden opinar. Segundos. Ustedes no pueden opinar. No espérame, espérame. El chavo, okay, espérate. Chavo nuevo y Lucio espérate, espérate. Están para afuera. Mayito, Ninjarín está diciendo algo importante. Estoy viendo a ver quién está jugando. O sea, de los nuevos. ¿No, por qué? Porque son nombres nada más. Porque no todos sabemos sus nombres. Pues está... Mira, les voy a decir. Aquí hay otro. Él es Cristian. Tú sabes. Okay. Eddie sabe. Él es Cristian. Eddie sabe. Él es... Brandon. Brandon. Y él es... Carlos. Carlos. ¿Ok? ¡Estamos listos! ¡30 segundos! ¡Ey, volteate! El Toma Reto inicia en 3, 2, 1. Toma Reto. ¡Toma Reto! ¡Venga, 30! ¡Ay, estoy encuerada! ¡No, hombre, ¿cuál es encuerada? Aquí está Gabriela. Usted, ¿ya puede caminar? ¿Ya puede caminar? Yo ok, chicos, vamos a empezar a jugar. Trampa. ¿Quién es este o esta que está aquí? Es una meserita. Déjalo, espérame. No digas este o esta. ¿Quién es? Y punto. Porque ¿quién es? Si no y punto. La, si ya. ¿Quién es? Y punto. Se la curan de ti. ¿Quién es? Ahorita, ¿sabes si me la voy a curar con quién vas a hablar? Raulito. ¿Quién es? Raulito dice que es Valeria. Raulito dice que es Valeria. Aguas con los pies, niñas, y las Valeria. Manos. ¿Es Valeria? Aguas con las manos. Gabriela. Espérate. Nada más estoy tapando como usted. No, eso es trampa. Yo ayudé a tapar a ustedes. Ah, los estuve tapando. Ok. ¿Quién es? No, la segunda, el segundo. La persona que está aquí, ¿quién es? Valeria. ¿Quién es? ¿Valeria? Valeria, dice Raulito. ¿Valeria sí. es esta persona? Sí. Ok, vamos a ver si es Valeria. 3, 2, 1. ¡Ah! Bueno, me parece. Sí es. Estuvo cerca. Ah, es que pensamos que era Valeria. No era Valeria, era... ¿Cómo te llamas? Carlos. Valerio, era Valerio. Yo puedo adivinar una. Adelante. Esta de aquí, ella es Liz. Liz, ¿por qué dices que es Liz? Porque por la curvatura de ahí de... Liz. Vamos a ver si es Liz. 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Uno! ¡Toma los hombres! ¿Qué pasó? Es que me vio la mano. ¡Uno! ¿Quién es? Se le vio el tatuaje. ¿Quién es la persona que está aquí? Marina. Marina Sotelo. Marina Sotelo. 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Uno! ¿Quién es la persona que está aquí? Es este, ¿cómo se llama? Brandon Estrada. Brandon Estrada. 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Uno! Oigan, chicos, concéntrense. ¿Quién es la persona que está aquí? ¿Valeria? Sí. Espérate, dilo en el micro. ¿Valeria? ¿Seguros todos? No. Ok, vamos a ver si es Valeria. 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡No se puede! ¿Quién dijo que no se puede? ¡Son dos puntos! ¿Quién dijo? ¡Son dos puntos!
espéreme. ¿Quién dijo que no se puede? Se puede, vale, se vale por uno. Se vale por... Ustedes también se puso dos. Ya se comieron uno. Ustedes lo hicieron. Ya se comieron uno. Yarín y Russo lo hicieron. Sí, sí. Pero estaban los dos. ¿Cuándo? Se fusionaron. Por eso. No. En un solo tubo estaban. De Yarín y Russo estaban en un solo tubo. No, señor. ¡Que te diga! ¡Estaban los dos adentro! A ver, tiempo. ¡Cállate! Señor, si estuvieran en un solo tubo, ¿cómo se levantó primero Russo y luego Niñarín se quedó acostado? ¡Acéptelo ya, por favor! ¡Échale ganas, señor! ¡Échale ganas, señor! ¿Quién es la persona que está aquí? No se puede hacer eso. ¿Quién es la persona que está aquí? Tiene que estar uno diferente. Pero si están... Que ahí ya se están comiendo un punto que podemos adivinar. El señor Mercedes parece... ¿Quién es la persona que está aquí? Que usted ¿perdón? Siempre está diciendo como un verdadero juez. Gracias por siempre darnos la mano. ¿Puedo evitar? De seguro ahí hay tres meseritas. ¿Quién es la que está Barbie, aquí? Barbie está ahí. ¿Quiénes como son? Siempre. Barbie está ahí. Ahí está Barbie. De seguro ahí hay ¿quién tres ¿quién es la persona meseritas? Que está aquí? Díganme, Snoopy. No sé. Nada. Puede ser... Brandon. Faltan dos meseritos, ¿no? Brandon, vamos a decir que Brandon es ese. Sí. Brandon. Ahí está Brandon, el pirata, el original y el otro también. Ahí está. Díganme un nombre. ¿Quién Brandon, es aquí? Brandon. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¿Ves? Brandon, estaba el original. No es Brandon. El que sigue es Brandon. El que sigue es Brandon. ¿Él es Brandon? Sí. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! Él es Brandon. ¿Cómo te llamas? Brandon. Así es. Sí, claro, le tiramos. Él es Coffee. Y yo soy Coffee. Él es Brandon. El otro chiquillo, el otro que falta. Él es Brandon. ¿Cómo se llama? El que no baila también, pero que viene. Es Cristian. Cristian. No va a haber punto porque Russo está diciendo Brandon. No, él es Cristian. ¿Es no, Brandon Russo? No. Cristian. Cristian. Tres, dos, uno. ¡Que te esperes! ¡Espérate! ¿Qué fue? ¡Espérate! ¡Pues díganme quién es! No, ¡espérense! Ese... ¿Quién es? Ese ¿a dónde vas? ¿Quién es, George? Es Barbie de la Christian. Cintura para abajo. Es Cristian. ¿Quién falta? ¿Cristian? ¿Es Cristian? No, ¿tres? ¿Sí o no? ¡Es Jessica! ¿Es Jessy? La desparramada es Jessy. ¿Es ella? Es esa, la desparramada. La que está ahí como que en la guisa. Ok, espérense. El capitán. ¿Quién es el capitán? La mole. Ok, guardia. Yo siento que la esta desparramada es ella es Jessy. Esta es Jessy. Esta es Jessy. Esta es Jessy. Ok. Y la desparramada. Esa es una enanita que vino ahorita. No le digas así a Jessy. ¿Esa es Jessy? Sí, Jessy. Tres, dos, uno. ¡Ahora! Anda de el rubia. Que sigue es Cristian. Y entonces aquí, ¿qué meserita hay? Cristian. No, Cristian. ¿Qué meserita hay? ¿Cuál sobra? No sobran mujeres. Ahí hay tres meseritas. ¿Cristian? Tres, dos, uno, ¡ahora! Cuatro. Y uno que le regaló Tomato, gana las mujeres. ¡Sale! Nuestra última posada. Estamos en la última posada y hay que recordarla con amor, con cariño, con afecto hacia los seres queridos. Cosas mejores tendrán, pero un cariño sincero. ¡No! ¿A quién se va a esto no es una posada, es show. Miércoles, 9:30 de la noche, hora centro. Vía. Yo decidí vivir con menos estrés y disfrutar al 100%.
eliminar la tristeza y tener 100% alegría. Cero distracciones para estar al 100 con ellos. Por eso elijo los nuevos jamones y salchichas Plenia. Carne 100% de pavo y sin conservadores. Porque si vives al 100, solo queda disfrutar al máximo. Plenia. Si necesitas apoyo para que crezca tu negocio, en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro hay mucho talento listo para colaborar contigo y con nuestro país. Regístrate en jóvenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. Dinos dónde estás, cómo los capacitarías y cuántas plazas tienes. El Gobierno de México les da beca y seguro médico. Tú los acompañas y asesoras para fomentar su desarrollo y un mejor futuro. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de México. Después de 69 años, el Senado ha aprobado el Acuerdo 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Con ello, los trabajadores de nuestro país están protegidos contra todo acto de represión que atente contra la libertad sindical. Senado de la República. Cercanía y resultados. La Suprema Corte protege tus derechos. Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Si necesitas apoyo para que crezca tu negocio, en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro hay mucho talento listo para colaborar contigo y con nuestro país. Regístrate en jóvenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. Dinos dónde estás, cómo los capacitarías y cuántas plazas tienes. El Gobierno de México les da beca y seguro médico. Tú los acompañas y asesoras para fomentar su desarrollo y un mejor futuro. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de México. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez con la información en Telediario El Minuto. Nos enlazamos ya con Ángel Álvarez. Se encuentra en oficinas centrales de la Secretaría del Trabajo, en Álvaro Obregón, porque hay una reunión donde se negocia el término quizá de la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Qué nos tienes, Ángel? Buenas tardes. Así es, Carlos, esta huelga que inició el primero de febrero y que hasta el momento contenía las negociaciones con las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana y también con el Sindicato Independiente de Trabajadores de esta Casa de Estudios. Hay que recordar que en un principio este sindicato solicitaba el 20% de incremento al salario directo. Sin embargo, en las propuestas que dieron las autoridades de esta universidad, estaríamos hablando de un 3%. Las negociaciones continúan, por lo tanto, la huelga, el paro de labores en esta universidad que alberga 5 planteles, continúan suspendidas. Te puedo informar que ya llevan más de una hora con este diálogo entre ambas partes. Y por último, te puedo informar que este paro de labores, esta huelga que inició, insisto, desde el viernes pasado, ha afectado aproximadamente cerca de 58,623 alumnos que estudian en esta universidad. Ese reporte. Bien, Ángel, regresamos contigo más adelante para ver cómo van estas negociaciones. Buenas tardes. El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que en México hay 40,000 personas desaparecidas, reportadas como desaparecidas. También dijo que hay 1,100 fosas clandestinas y 26,000 cuerpos sin identificar. Por ello, presentaron el Plan Nacional de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas. Le tendremos detalles. Dos mujeres que iban en una motocicleta murieron tras chocar con una camioneta sobre la avenida Adolfo López Mateos en el municipio de Nezahualcóyotl. Tenemos también toda la información más adelante. Luego de quejas de vecinos de alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez sobre la forma en la que operan estos monopatines eléctricos, la Secretaría de Movilidad informó que emitirá en marzo los nuevos lineamientos de operación. Recordemos que este fin de semana falleció un joven que iba en un motopatín y al respecto tendremos también todas las reacciones.
Algunos de los perros que atacaron y mataron a una mujer en el municipio de Tecámac, en el Estado de México, la semana pasada, fueron capturados por una brigada animal del ayuntamiento que se formó debido a este hecho sorprendente. Más adelante le presentaremos detalles de cómo se llevó a cabo este operativo. También la información de los deportes, los famosos y el pronóstico del tiempo a las 6:57 en la edición de hoy del Telediario de la Noche. Les esperamos. Toda la información a primera hora. Telediario, con Azucena Uresti y Jaime Núñez. Somos Telediario, cámbiate al 6. Lunes a viernes, 6:00 a.m, hora centro, vía Multimedios, canal 6.1. Martes, el día de corazones en Viva la Vite, presentamos... Drone capta castillos abandonados al estilo Disney, esto en el Viva Mundo. En historias de vida, pareja de ancianos supieron siempre que no vivirían el uno sin el otro y murieron juntos. Ya puedes grabar videollamadas de WhatsApp en Android, esto en el Viri Geek. Adrián Marcelo quiere integrarse de lleno a Multimedios Deportes. Llenos y tomatazos, tenemos todo lo que sucedió en la comida de nominados, porque recuerden que Multimedios también está en Hollywood. Ya lo sabes, te esperamos este martes de corazones en Viva la Vida a las 10:00 a.m. por... ¡Multimedios Canal 6! Aquí está el jarochito. Aquí viene el jarocho. Aquí viene el jarocho de Santa Cruz. Una tierra muy vieja. Una tierra muy vieja de Veracruz. Allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba. Yo iré. Yo no soy marinero. Yo soy jarochito de corazón. De corazón, de corazón. ¡Qué milagro, mi querido jarochito, hombre! ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted, señor? Acaba de venir de Las Vegas. ¡No me digas eso! Sí, señor. ¡Qué bueno! Pues le dije el lunes pasado, señor. ¿Qué te ibas a ir a Las Vegas? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue, jarocho? Pues bien, señor. Está bien frío, señor. No me digas, ¿y qué conociste allá de Las Vegas? Bueno, señor, ya vamos. ¿Y qué fue? ¿Y cómo te divertiste en Las Vegas? ¿Apostaste? No, señor, ¿quiere que le diga? ¿Fuiste al Circus Circus? Sí, señor. ¡Estás chibuelo, jarocho! No, no, no es cierto, no. ¡Se te cayó una muela, jarochito! No, 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 no es cierto. Señor, ¿quiere que le diga un verso? Nada más, qué bonito que está aquí el jarocho. Y lo digo con revuelo, que este jarochito está bien chimuelo. Señor, ¿quiere que le diga un verso? Sí, dímelo. Ay, señor, no me quiero. Pásate de este lado para que no se te vea. Así. Ándale, así, señor. ¿Quiere que le diga un verso? Sí. Y este verso dice así. Este señor se siente galán y anda de coqueto, pero que no se le olvide que está viejo y parece Yepeto. ¡Jarocho! Ya estarás tú, Pinocho. No, señor, yo no soy Pinocho. No. Fíjese, jarochito. Fíjese, jarochito, yo no soy Yepeto. Usted siempre miente porque le faltan varios dientes. Bueno, señor, ¿quiere que le diga otro verso? Sí. Este va para todos los meseritos, pero los viejos, señor. Los viejos, ok. ¡Suéltala! ¡No vienen, señor! ¡A ver, los meseritos! ¡Véngase para acá de volada! ¡Ahora le sale! ¡Vámonos! ¿Dónde está? ¿Dónde está Chocoló? ¿Falleció? Okay. Bueno, señor, y dice así. ¡Véngase para acá! No, 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 déjalo así. Déjalo. Y dice así. Todos los meseritos de Acábatelo se tienen que poner al tiro porque en un descuido le quitan su lugar en un suspiro, jarocho. ¡Órale! Cristian, señor. ¡Sale! A ver, el aplauso para Cristian. Ah. Ándele, señor, ya tiene.
tiene fans. Mira, señor. Bueno, vamos. El aplauso para Rulli. Ahora, el aplauso para Cristian. El aplauso para Rulli. Bueno, señor, ya. Ya vamos a pararle. Bueno, vamos a seguirle. El aplauso para Cristian. El aplauso para Rulli. Bueno, señor, ya. Y bueno, señor, mejor vamos con el verso. Y dice así, ¡sale, suéltala! Y dice así: este Cristian quiere impresionar y se siente muy... ¡Ay, ya cállense! No, espérate, no, oye, ¡Jarocho! ¡Jarochito! ¡Ay, señor! Espérate, Jarochito, no seas así con el público. Tú empezaste. No, señor, pues a la otra, pues ya ni modo, señor. Ok. No, señor, tiene más porra. Pues ahí vamos, señor, dos, tres. Bueno, tu verso, tu copla. Y dice así: este Cristian quiere impresionar y se siente muy fregón, pero en la pista de baile, Rulli es el campeón jarocho. Deja que venga Rulli porque él es jarochito. Señor, es que nada más se hace malometa, señor. Señor, luego ya empieza así y ya se va con las marometas. ¿Tú crees? Sí. Bueno, señor, ya, con permiso. Muchas gracias, Cristian. Este jarochito todas las mañanas se toma su batido, pero veo que ahorita está bien ardido. ¿Qué es ardido, señor? Que es ardido. Que estás, pero bien enojado, bien enchilado, bien ardido. Ando enchilado. Había un futbolista que andaba muy descanchado. Luego llegó Jarochito y andaba bien enganchado. ¡Jarocho! Señor, y el que sigue va para Tomato, señor. A ver, Tomato, venga de ahí. No te comprometas, ya córtale lo de Cristian. Ah, ¿qué tienes miedo? Y dice así: la maestra, la... ¡Ándale, jarocho! Bueno, y dice así: Tomato, ponte muy listo y no te sientas tan confiado, porque con tanto cambio llega el otro y te quedas desempleado, jarocho. ¡Olé! Espérame, ven de este lado. Te voy a hacer una igual, Rulli. ¡Rulli! Te están diciendo por el chichero, ¿no? Mira, ahí te va. ¡Rulli! Ponte muy listo y no te sientas tan confiado, porque con tanto cambio llega otro y te quedas desempleado. Yo no soy Rulli. Espérame. Vengan los dos. Mayito. No, espérate. Tomato y Rulli. Pónganse muy listos, ¿eh? No se sientan tan confiados, porque el que viene de adelante los pueden dejar desempleados. Mayito. ¡Sale tu canción! Señor, ¡vámonos! ¡Vámonos con tu canción! ¡Venga de ahí y no, dice! ¡Falta uno! Ok, sale. Y dice: esto es para las meseritas, señor. Bueno, señor, vámonos para acá para que Gaby también se lo diga. ¡Ay, gracias! ¡Ah, mira! ¡Qué lindo, Rulli! ¡Qué lindo! Acércate. La aguas con Cristian, Rulli. Y dice... Ya antes no me pelabas, ¿verdad? Bueno, y dice así: todas las meseritas tienen que echarle ganas, porque vi que andan rondando unas meseritas jóvenes y bien guapas. Estos nuevos meseritos llegaron con mucha fuerza.
Jarochito. Ahora que todos vengan, creo que este día te me... okay, nos vemos. Señor, solo señor. Señor. Señor, el otro día yo escuché... ¡Está Chimuelo! El otro día... Espérate, no me des la espalda, hombre. No me des la espalda. No le falta ni un diente. Fíjate, dice que a Cristian no le falta ni un diente. Pero tiene bracket. Parece bracket. Señor, está con los dientes chuecos y yo no. Mi mamá es directora, no maestra. ¡Oh! ¡Vamos, señor, por más! ¡Señor! ¡Pero si le cambia! ¡Fue maestra de aquí, señor! ¡Sale! ¡Ya no le muevas, Rulli! ¡Ya no le muevas! ¡Gracias por estar con nosotros, Jarochito! ¡Te queremos! Y a Cristian también lo queremos. Próxima semana el estreno del Yucatán. Él es Rogelio Rodríguez. Hola, Roger. Se describe como una persona alegre, atenta y soñadora. Estoy buscando el amor, estoy esperando a que tú llegues. Inscríbete a mitad y mitad, manda tu correo y pues aquí te estoy esperando. Si tú quieres conquistar a Hola Roger, manda un correo con tus datos a mitad@multimedios.com. En el asunto escribe, Hola Roger, no olvides incluir tu foto, teléfono, dirección y el por qué quisieras participar en mitad y mitad. Juegos de amor. Yo soy fan como muchos otros en el mundo, porque me apasiona hacerlo, porque puedo cambiar todo, pero solo hay una cosa que no puedo cambiar: mi pasión, mi equipo, mis colores. Porque soy fan, y no solo soy fan del fútbol, ni de la selección, soy fan de los deportes. Soy fan de la liga. Soy fan de Medio Tiempo, para fans de tiempo completo. Y la tarea de nosotros cuando no hacemos nada, pues más o menos ir limpiando. A donde pasamos, por donde vamos, tenemos los de que le damos mantenimiento para poder pasar y caminar con calma. Al menos aquí siempre ha salido para la comida. Una, otra, ahora sí que nosotros no percibimos un sueldo. El sueldo de nosotros es lo que generamos aquí en el panteón. De lo de seguro, por igual. No hay seguro, no hay vacaciones. Ahora sí que día a día convivimos con la muerte, estamos con la muerte. Pero ahora sí que muchas de las veces la muerte no llega ni antes ni después, llega a su debido tiempo. Muchas de las veces hay personas que le temen a la muerte, pero pues la muerte tarde o temprano nos va a llegar a cada uno de nosotros. Va a llegar a cada uno de nosotros. Una infección o esto, lo otro, pues no. Lo único que puede agarrar uno es un aire nada más. Me dijo un compañero, oye, ¿por qué lloras si no era nada tuyo? Le digo, yo lloro porque yo también tengo sentimientos, no soy de palo. No hay ningún miedo porque si mientras no moleste uno a los muertos, pues muchas de las veces luego dicen el muerto, muerto está y tiene que seguir la vida adelante, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, yo para la pérdida de un familiar, ya sea mi padre o mi madre, yo no aguantaría un golpe de esos. A pesar de que, pues, es mi trabajo. A pesar de que, pues, es mi trabajo. Reality, que enamoró a todos.
gente que nos acompaña el día de hoy. El grito fuerte, mi gente. Y para las estupitas que están en su casa también. Dice. Por fin, mi amor, te tengo aquí, enfrente de mí, dueña de mi mundo. Puedo admirar tu hermosa piel, qué suave es, estás temblando, mírate, estás llena de pavor, tu inocencia se transluce, ya lo sé. Primera vez, por eso mírate, que ya no eres una niña, ahora eres toda una mujer. Déjame acariciarte, tan solo tocarte, por primera vez. Siempre lo soñé. Mano arriba todos. Ya lo sé, lo veo por encima. El miedo te domina por ser la primera vez. Por eso mírate, que ya no eres una niña, ahora eres toda una mujer. Déjame acariciarte, tan solo tocarte, por primera vez. Déjame abrazarte, poder amarte como siempre. Sabes que conmigo puedes sentirte segura. Mírame a los ojos, regálame tu ternura. Acércate conmigo, mira que te necesito. Y dime en el oído todo lo que significo. Porque si estoy contigo es por toda la vida. Princesas como tú no se encuentran en un día. Abre tu corazón y déjame entrar lentamente. Así sellamos nuestro amor, dice tú nuestro presente. Déjame acariciarte, tan solo. Nos vemos mañana el día de corazones, señores. No se lo pueden perder. No se lo pueden arriba, perder, señores. Arriba. Dios los bendiga. ¡Viene! Gracias por ver una emisión más de su programa favorito por las tardes, Acábatelo. Conducido por la Changa y la Cavernícola. ¿Qué? Y Raulito. La próxima semana no se pierde el estreno. Ahora tienes Chabelo. Por Cristian. Cada fiesta se puso de ambiente. Y la gente y se la puso arriba. Todo el mundo levantó las manos. Gracias, público precioso.